Dicen los abuelos que los cercos oyen y los arbustos te ven. No hagas cita cerca de ellos, porque ahí se esconde el espíritu de... La Ciguanaba. Patojo, muérdalo, Patojo, muérdalo.
sé, ¿por qué no me esperaste? Don Jorge, ¿me puede ver tu novia? No, pero ¿por qué no me quieres hablar? Porque ya es tarde, te apuras, hablamos en la fábrica. Temprano, digo yo, siempre cenamos tarde. Pero si siempre cenamos a esta hora, apenas son a las 7:30 y sabes que tu papá viene a las 8. Bueno, ¿sabes qué? Mejor dame pisto, voy a comprar queso para la comida, si algo rico. ¿Queso? Pero si a ti nunca te ha gustado el queso. Solo se me antojó ahorita, es que muy rico. Aquí en la tienda. ¿Sabes qué venden? Anda al huevo y regresa al huevo. Sabes que tu papá no le gusta que salgan a esta hora. Te puede salir la llorona. La llorona, mamá, eso solo se le sale a los hombres. ¿Cómo crees? Eso ni existe. Hay cosas que hay que creer y hay cosas que no hay que creer. Ay, Dios. Te prometo que vuelvo rapidito. Gracias, mami. Ahorita vengo. Solo tienes 25 minutos. Ay, Ángela, pero si nunca le ha gustado el queso. ¿Qué pasa? ¿Estás enojada? Decime por qué hasta ahora. ¿Tenés miedo de que te vean o qué?
No, lo que pasa es que no pude antes. Tuvimos que trabajar hasta las 7. Es que me regañan salir a esta hora y mi mamá no quiere que te vea tan tarde. Además, me da miedo. ¿Y de qué tienes miedo? Además, no es tan tarde. Confía en mí, yo te cuido. Dice mi papá que no es bueno que las parejas se vean de noche en lugares como estos, que algo puede pasar. A mí me da miedo, mejor vamos a otro lado donde haya luz. No te preocupes, ¿qué puede pasar? No estamos muy lejos, que digamos. No me mires así. No entiendo por qué dudas de mí. Sabes que yo nunca haría algo malo. Además, ¿de quién me escondería? Yo no te he dado motivos, ¿o sí? No, Jorge. ¿Qué te pasa, Ángela? ¿Nada malo voy a hacer? No, y ya, le prometí a mi mamá que me iría a respetar, ¿entendido? Pero si yo solo te quería abrazar. ¿Qué tiene de malo? Nada, pero no quiero que me abraces. ¿Y por qué? Me contaron que andas platicando mucho con la ofrecida de esa de la Tere y que ayer estaban refaccionando juntos. ¿Eso es cierto o no? No, ¿cómo vas a creer? Como yo no te miro. Dicen que comen juntos y son tan felices que parecen novios. Ah, ¿quién te dijo eso? Ve cómo es de chismosa la gente. Nada que ver. Yo siempre refaccionando solito pensando en ti. Pensando en que tal vez algún día refaccionemos juntos tú y yo. Ahora que lo dices, pensaba ir a pedir trabajo donde tú estás mañana. Así estaríamos juntitos. Tú, a trabajar. ¿Y tus estudios? Los fines de semana. Solo que ahora no está recibiendo a nadie. Y mejor yo te aviso cuándo. ¿Sabes qué? Tienes razón, como que hace un poquito de frío. Yo no siento frío. Además tengo que ir con unos amigos. Mejor platicamos mañana. Yo solo quería decirte que mañana salgo de nuevo a esta hora y que te quiero mucho. Eres todo para mí. Mejor nos vemos luego, antes de que tu papá te regañe. Como que no te pareció la idea de trabajar contigo. Pero bueno, allá tú, ¿sabes qué? Creo que sí es cierto lo de esa loca. Mejor terminemos y así no estorbo entre ustedes. No, Ángela, no seas así. ¿Por qué tienes que hacerte ideas? Te juro que yo solo te quiero a ti. Entonces, ¿por qué ya no vienes a las 6? No creo que te estés quedando a trabajar hasta tarde, si a ti no te gusta hacer extras. No, pero me obligan. A ti ni porque te obliguen, mentiroso. Además, yo te espero a las 7 y siempre venís media hora tarde. ¿Y por qué? No puedes venirte directo, porque tenés que despedirte de ella, ¿verdad? Créeme, Ángela. Te digo la verdad. No seas mala. Te prometo estar mañana aquí a las 7 en punto. Sí, por favor. Dame una oportunidad. Si no estás mañana a las 7 en punto, me voy y te olvidas de mí. Estaré loca, pero te daré otra oportunidad. Mejor a las 7 y cuarto. Trataré de salir a las 7 en punto, porque tengo que caminar 5 cuadras y el tiempo se va rapidito. Pero si no estás aquí a las 7 y 15 minutos, te olvidas de mí. Esta es la última oportunidad que te doy. ¡Qué bonita medalla! ¿Me la regalas? Me la regaló mi abuela y dice que está bendecida. Te la doy para que te proteja de cualquier cosa. A mí una medalla me va a proteger. ¿Y cómo? No sé, es cuestión de fe. Bueno, si no quieres, mejor dámela. No, mañana. Y cuidas mi medallita. Mejor me voy unos días tarde. ¿Y el queso? Ya no había queso, lo busqué en todos lados, pero se acabó. Fíjate que me pidió permiso para comprar queso. Dice que se le antojó. ¿Queso? Pero si a ella nunca le ha gustado el queso. No me gustaba, pero ahora sí. Ya pues. Ah, papá, puedo salir 45 minutos, que necesito ir a traer unos cuadernos con unos amigos. Mentira, papá, él va a verse con la novia, yo ya sé a quién le habla. Déjame, hija. Él también tiene derecho a salir, tú ya saliste.
Sí, además tú también ya fuiste a ver a tu hombre, no a comprar queso. Y vos no vas con unos amigos, vas con una amiga. Sí, pero yo soy hombre y puedo salir. Ah, pues yo también tengo derecho a salir, no solo vos. Ya, patojos, coman tranquilos y no peleen. Ojalá que te salga sin guayaba, como es el abuelo. ¿Y a vos que te venga a hacer trencitas el sombrerón? No, porque aquí no existe el sombrerón. Claro que sí, mija. Dicen que por aquí aparece el duende, parecido al sombrerón. Dicen que un muchacho que venía manejando se le apareció y que se le cruzó la carretera ahí por cerca del oratorio de Esquipulas. Eso fue hace como un año. Y él lo vio a eso de la medianoche. Sí, es cierto. Dice que le salió a un bolo por el cementerio y lo pateó y le dejó las piernas moradas al pobre. Y que lo vio desaparecer frente al oratorio de Esquipulas. ¿Y es de la Ciudad de la Llorona, será cierto pues? ¿Acaso lo han visto? Pues según los abuelos, que se les aparece a los que solo piensan en mujeres. Más antes se comentaba mucho de esto por aquí. Y que se les aparece vestidas de sanpedranas o de sanjuaneras. Antes nuestros abuelos le llamaban choconer. Dicen que por aquí cerca lo han visto alguno. Por eso les digo que hay que tener cuidado al andar de noche. Tal vez a ti no te puede pasar nada, pero a tu novio se le puede aparecer y se lo puede ganar. Pero yo no tengo novio. En serio, mija, te lo digo por tu bien. Hay cosas que no hay que creer ni dejar de creer. La verdad es que son espíritus que andan por ahí. Tal vez de día no se pueden distinguir por la luz, pero de noche es donde se pueden ver y escuchar mejor. Por eso les digo que no anden mucho de noche. ¿Y es cierto que las iguanabas esconden los cercos? Dicen los abuelos que se esconden especialmente en los palos de pico. Y al darse cuenta que se citan siempre ahí, ya sabiendo la hora, hace que enferme la novia o la enoja de algún modo. Y toma el lugar de ella en la cita para ganarse al hombre. Por eso le sale siempre a los hombres que solo piensan en mujeres. Le sale y se los gana. También cuenta mi papá que sale en los barrancos, en los ríos, en las pilas públicas y la ven bañándose y que lleva un peine de plata y le sonríe a quien le ve. Sí, es cierto, por eso les he dicho que no se citen donde hay cercos, porque los cercos oyen, y más por las noches. Después de las 6 de la tarde ya es peligroso, por eso siempre hay que buscar luz y sobre todo nosotros los hombres no pensar en mujeres. Viste, no pensas en mujeres y vos solo revistas de mujeres tenés, cochino. Mentirosa, eso no es cierto, papá. Ustedes sí que son mañosos. Ya revisaré sus cuartos. Yuhu, te van a cachar. Vamos a ver tus revistas. Tu papá trajo queso para que no te quedes con las ganas. ¿Queso? ¿No que te gustaba el queso ahorita? Sí, pero ya me llené. Acérquense, mucha, que la carne se está enfriando. Por fin, mucha, ya me estaba muriendo de hambre. Sí, mucha. Igual costó que ardiera el carbón también. Pero ahí está, ya hay pasta. No sabes hacer carne, mucha. Ahí empiezan a agarrar, ahí están. No nos querías dar comida. Ahí está, estas ya están buenas, ¿no? Esa está. Me voy a agarrar. Yo también tengo hambre. Voy a echar otras. Voy a echar otra porque si de repente vienen otros cuates. Ya tengo una. Sí.
No me llama la atención. ¿Y ustedes? ¿De cuál? Todo allá, papi. Buenísimo. Una vez mucha gente cuenta una historia de espantos. La noche está buena. Por favor, vos contate una, vos sabes buenas. Yo pensé varias. Yo les voy a contar una, pero después no les voy a dar miedo porque les puede pasar algo en la calle, porque a veces es pura sugestión, ma. Cabales, andes mental, man. Pienso que son puros inventos de la gente, ¿va? Cuestión de imaginación. Tené cuidado con lo que decís. Vos no sabés lo que se esconde entre la sombra de la noche. Calmate, hombre, ya se enojó aquel muchacho. No, hombre, no es que no me enoje, lo que pasa es que a mí me han pasado cosas que ni yo me puedo explicar. Y yo he contado y nadie me ha dicho que pueden ser, pues yo he visto muchas cosas. Y me ha espantado, por eso les estoy contando. Escucha, que esto ya se puso bueno, muchacho. Déjame acerco porque así escucho mejor. Primero les voy a contar lo que le pasó a un amigo. Cabal, yo estaba en mi casa y salí yo a la puerta. Voy a ver en la calle, dije yo, y salí. Y cabal estaba mi tío ahí en la puerta de su casa, va, y me llamó. Llegué con él, empezamos a platicar y todo. En lo que estábamos platicando, entonces él me dijo: mira vos, si no has ido al baile, me dijo. No, le dije yo, no fui. Ah, ya, me dijo él. Entonces, en lo que estábamos platicando, cabal vio para abajo por donde estuvo el rastro antes, va. Y vi cómo subió una patrulla, va. Yo me quedé viendo así. Y puchicas, dije yo, ¿quién será? Cabal subió. Y entonces seguía yo platicando con mi tío. Y cabal, cuando llegó, yo esperé el momento en que pasara, va. Y le dije yo a mi tío: tío, ¿usted conoce esa patoja? ¿Qué pasó? Le dije. Patoja. ¿Qué patoja vos? Me dijo. La patoja que está pasando ahorita, hombre, le dije yo. Estás loco vos. Si no hay nadie ahí, me dijo. Bien, tío, si ahí ahorita está pasando, le dije. No, vos sí. Si no hay nadie, me dijo. No, ahí no hay nadie. Pero en lo que estaba pasando, yo sentí un escalofrío, ¿ah? Tenía escalofrío. Y pasó. Y en eso, yo necio, ¿ah? Puchica, me quedaba viendo, ¿ah? Ahorita va ahí, mire, tío, ahí va, le dije yo. No, hombre, si ahí no va nadie, me decía. En eso, vi yo, dobló como para la calle que va para el campo. Y, puchica, dije yo. ¿Quién sería, pues? Me dije yo. Y en eso mi tío me dijo: pues sí, vos me vas a hacer el favor de ir a llamar a tus primas, me dijo. Y como por lo que vi, y mi tío decía que él no había visto nada, puchicas, yo no tenía ganas como para subir, va, porque me entró miedo. Y me insistía: hacete el favor, hombre. No, yo no voy, tío, puchica. Con lo que vi, yo no voy a ir, le dije yo. No, hombre, yo te voy a ver aquí. No te va a pasar nada. Me voy a quedar aquí y te voy a ver, me dijo. Y en eso subí yo. Subí y en lo que cabal llegué a la esquina, vi yo que iba la patoja para arriba. Y en eso se desapareció. Ahí en la mitad del camino se desapareció. Y entonces yo seguí y fui a llamar a mis primas. En eso, cabal, solo les dije que bajaran, va, y me volví. Pasé y no había nada. Y en eso, cabal, bajé con mi tío y le dije lo que me habían dicho. Y de ahí nos despedimos. Entré yo a mi casa, pero sí, él pues no vio lo que yo vi. ¿Y a aquel vos no le pasó nada? Gracias a Dios, no. Pero más que el susto que se llevó, fíjate vos, aquel quedó traumado. Dice que cuando se fue a dormir lo soñaba casi todo feo. Se le revelaba en el sueño lo que esa noche le pasó a aquel. ¿Y qué vio aquel vos? ¿Tenía o no tenía cara? Y aquel apenas alcanzó a ver, dice que tenía el pelo así, tirado así de lado. Así como me lo contó, así te lo cuento yo. Ahí, yo así, como me lo cuentan, se los cuento. Yo sí no creo en eso, mano. Relatos de espantos. Yo pienso que por la noche miramos sombras, ¿verdad?
Uno no logra ver bien. Yo no creo eso. Yo también no creía. Pero ahora sí sé que los espíritus existen. Y a veces quieren comunicarse con nosotros. De día y de noche ahí están. Lo que pasa es que cuando vos querés ver, no se aparece. Pero cuando menos te lo esperes, ahí lo vas a ver. A mí me pasó una noche, cuando estaba trabajando, eran como las 9 de la noche, cuando me sucedió. Llenos. De repente se cayó todo lo de un sector, Mateo, cayó al suelo y se regó toda la pintura. Lo que sabes es que solo de un lado cayeron y los demás no. Salí corriendo, mano, dejé lo que estaba haciendo en ese rato porque me dio miedo. No te creo. A mí que eso te alimentaste ahora, mano. Mucha lica, mira, dos cosas que se caen. Dale, mano, vos... Chay, ¿qué? ¿Qué es eso? Chay, ¿qué es eso? Ay, que sí. Nah, eso. No me asusté. ¿No que no te asustas, güey? No me asusté. Ahí se asustó. Yo le digo, muchacho, que hay cosas en este mundo que uno no se logra explicar. Porque un cuate también que no cree, de que una noche vio a una anciana algo extraña, caminando solita en la calle. De que él venía de una reunión. Fíjate, el asunto es que cuando andábamos con la marimba parroquial de conciertos Popol Vuh, pues fíjate que nos pasó algo así mero especial. Pero yo sí no creo en eso. Pero esta vez te digo, nos invitaron para un concierto allá en Buenavista, una velada cultural. Pues las veladas siempre terminan tarde. Terminó como las 12 o 12 y media de la madrugada. Y nos venimos, cogimos las cosas, llegó el fletero y todo. Y ni modo, los organizadores tenían que darnos una pequeña ofrenda, como le decimos, ¿no? Entonces ya eran como la una y media o dos de la madrugada, más o menos. Llegamos a la casa del Edgar Apicholá, bajamos las cosas, la marimba y todo. Y bueno, pues el cochís, le decíamos al cuate, ¿verdad?, que era nuestro tesorero. Bueno, vos pagá el fretero, le decíamos a aquel. Y aquel empezó a revisar y todo, y dice, vos... dejé el dinero, se me cayó, no sé qué. Y tanto que él revisó y no tenía el bendito dinero. Y le digo yo, pues entonces vamos a Buenavista, aunque amanezca, pero esa cosa tiene que aparecer.
Subimos otra vez. Menos mal que estaban ahí todavía barriendo el salón de Buenavista. Y entramos y les preguntamos si no habían visto el dinero. Sí, ahí está el dinero. No miras que ahí lo tiraste, pues, decía yo al cochise, ¿verdad? Y nos venimos. Pero para ese entonces ya eran como las 2:30 de la madrugada. Y nos venimos. Empezó a lloviznar fuerte, fíjate. Una llovizna de madrugada empezó. Estaba lloviznando un chipi chipi. Pues bajamos y todo. Pero cuando llegamos ahí en la vuelta donde suben las camionetas, por ahí por donde Luis Quiuch, por ahí, casi más o menos frente de donde vive el licenciado Ángel Alfredo Joaquín Quiuch, por ahí más o menos, pues fíjate que vimos a una doñita, la famosa doñita que me cuentan, pero el coche se asustó y le dio más, le metió la pata al carro, como se dice, y andábamos todos ahí. El apicholá y creo que andaba el pato y otros amigos que andaban ahí. Y le digo al cochis, regresá, Leo, porque sí vimos. Ahí en el retrovisor yo logré ver a la doñita más o menos como de 70 años, con una ropa ya típica, pero un corte así ya todo gastado. Su vestidito andaba sin suéter, fíjate. Pero no le vi la cara a la doñita, simplemente ella lo tenía tapado. Y entonces digo, mucha, ¿qué andaba haciendo una doñita debajo de una llovizna a las 2:30 de la mañana? Yo lo que quería era que el piloto, el cochis regresara y bajáramos. O sea, y decirles, miren mucha, aquí hay una señora y hablémosle. Porque no es cierto lo del... que existen espantos, ¿verdad? Pues yo quería hablarle a la señora, pero aquellos se asustaron inclusive llegando a la sede, ahí con el apicholá, bajamos las cosas, se iban asustados, muy locos, pero te digo, yo sí quería hablarle, no sé, hablarle y decirle qué estaba haciendo o de dónde era la doñita, fíjate, pero sí más o menos era como las 2:30 de la mañana. Los espíritus existen, de día o de noche, ahí están. Escucha, muchacha, a mí me dio miedo. Y plática, ya se dieron cuenta qué hora es. ¿Qué hora son, muchacha? Madre, muchacha, son las 12. Ya son las 12, va. Puchica, muchacha. Ni modo que ya se asustaron, muchacha. Si yo siempre ando de noche fregando. Siempre he querido ver o oír algo, pero nada. Lo que pasa es que cuando vos querés ver, no se aparece. Pero cuando menos te lo esperes, ahí lo vas a ver. Eso siempre ha pasado así. Uno siempre anda buscando y no mira uno nada porque uno anda atento. A ver, pues mucha, mejor vámonos. Mía, me da miedo. Bueno, pues mucha, jalemos, pero siempre tengan cuidado, va. Ahí siempre alisten una medalla o una crucecita que ustedes tengan. ¿Y eso para qué? Dice que cuando aparece la chuconé, no hay que correr, mejor hay que enfrentarlo. Y si uno tiene una crucecita o una medalla, hay que meterlo a la boca y morderlo, lo más fuerte que uno pueda. Así dice que uno atrapa a la choconel. ¿Sabes qué te ha inventado, Raúl? La choconel. No me lo invento, muchacha. Si eso decían mis abuelos, por eso que yo se lo estoy contando, porque eso lo he escuchado yo de mis abuelos. Ellos así me decían a mí que cuando aparecía la choconel había que hacer eso, pero mejor vámonos, muchacha, porque a mí también me está entrando miedo. Mejor, vámonos que se está haciendo más tarde. ¿Cómo es que le dices? Choconel. Choconel. No es choconel, es choconel. O la ciguanaba, que es lo mismo, pero aquí le dicen choconel. La choconel. Bueno, dale. Nos sale la choconel. Dale. Ah. Dale. 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 Salemos. La semana. Yo la verdad no creo en eso, mano. Pienso que es imaginación de la gente o unas casacas.
Antes de venir, mi papá y mi mamá me contó algo sobre eso. Dicen que habían oído algo sobre eso. Sí, así dice la gente, pero yo nunca he tenido el gusto de ver ni a la Llorona ni a la Ciguaná. Por eso a nosotros no nos dejan salir tan tarde en la noche. Más a mi hermana. Sí, va. Y vos que ya tardecitas a mi hermana. Es que salgo tarde del chance últimamente. Casaquero que sos. En serio, no es tan tarde. Si a las 7 de la noche es temprano todavía. Ah, bueno, entonces decíselo a mi mamá. Bueno, vos, yo aquí me quedo. Me tengo que ir volando porque a mí sí me da miedo, mano. Órale. Órale, pues, cuyo. ¡Saludas a la hermana! Chocolate. Necesito otro cono de estos. ¿A qué hora salís más tarde? No sé si hay que hacer extras. No me han dicho todavía. Yo creo que todo es horario normal. Ahora, yo tengo que quedarme media hora extra. Ojalá y no muy tarde. Porque tengo que ir a ver a la patoja. Si no puedes, voy yo. Nel, yo puedo con las que me siguen. Hasta la Ciguanada me siguió anoche. ¿Y qué te pasó? Es que anoche, como eso de las 11, iba camino para mi casa. Y todo por estar hablando de la Ciguanada. Pero la vi cuando iba para mi casa. Sentí algo raro y me asusté. Pero me hice fuerte. Y tranquilo me fui para mi casa. A mí me pasó algo igual hace como 2 años. Vi una chava que iba con el pelo tirado para adelante, iba de blanco. Ah, ya me rayé. Va a salir algo, dije, y salí corriendo. Cuando vi que no era normal... Y saber qué era vos, si no es por un señor que estaba ahí tirado. Un bolito me ayudó. Yo pienso que eso uno se lo imaginaba. Pero vos tenés cuidado. Uno nunca sabe. Eso no pasa. Fíjate que le hablé a Tere, a ver si se da algo. Ella no te da nada. Puras pajas, llena de babosadas y al final no se da nada. Ojalá todos salgan temprano. Así me queda un poco de tiempo. Y me la casaqueo un rato. Sí, pero siempre con cuidado cuando vas a tu casa. Mejor platicamos luego. ¿Platicamos luego entonces? Está bueno, me saludas a aquella.
noches, doña María. Pues adelante. Quiero 5 quetzales de tortilla, por favor. ¿Va a llevar de canasto o va a esperar del comal? Voy a esperar del comal. Ya llega tarde, Susana. Fíjese que mi esposo ya llegó. El que llega tarde es mi hijo. Se queda platicando con la novia usted y no hay modo que llegue. No es que yo sea chismosa usted, pero yo he visto al Jorge con 2 patojas. ¿Por dónde lo ves? ¿Qué pasa? A veces pasa con uno, después pasa con otro. Ah, pero... Las patojas también le aman usted. Las patojas lo buscan. Fíjese, le voy a contar lo que le pasó a mi hermano anoche. Por eso de estar llegando tarde y andar fregando ahí en la calle. ¿Qué le pasó a su hermano? Él nunca tenía miedo de nada. Pero ahora sí. No, mira pues, de que por andar molestando ya, usted sabe cómo es el de molestón, va, y por andar pensando mujeres, de plano. Mira que ahora, el que iba molestando a una patoja y cabal la iba a agarrar. Mira, un gran huesote tenía en la mano, no tenía nada. Ay, no sé. Sí, él nunca le tenía miedo anoche, pero anoche sí tuvo miedo, temblando ahí lo puro gordo. ¿Será usted? Antes así decía. ¿Será que otra vez? Ay, eso sí me da miedo. Antes de usted, pues viera, yo nunca he escuchado nada más, porque he salido tarde de aquí. Me he ido a las 10. No, nunca me ha pasado nada. Yo lo único que he escuchado es mis tripas, pero de hambre, usted, porque todo está acá. Todo está acá. Ahora no alcanza para nada, ¿verdad? ¿Y mi esposo sin trabajo? No tiene trabajo su esposo. Fíjese que por donde yo vivo, pusieron un mercadero donde dice que solicita al trabajador, pero ¿por qué no va a ir a ver usted? Ay, no, usted no quiere. Yo le he dicho, anda. Ay, que paga muy barato. Que mejor prefiere estar ahí acostado que antes de ir a buscar trabajo. Porque no quiere regalar su trabajo. Ay, no, usted, pero como está el tiempo, algo es algo usted. Porque todo está caro. Todo está caro y hay que comer. Cabal, eso le digo yo. Pero es pura pereza usted. Bueno, pero no estábamos hablando de eso, ¿va? Es cierto, usted. 5. Sí, ahí está. Aquí tiene mi dinero. Aquí está la mochila. Gracias, hasta mañana. Que le va. Ah, doña María. Ahí le habla un poco a su patojo, tan chula la novia que tiene. Por andar fregando por ahí se va a quedar ahí con la llorona. Gracias, Chome. Gracias. Pase feliz noche, nos vemos mañana. Que le vaya bien. ¿Vas a terminar? Ya solo como 5 prendas me hacen falta. Ah, bueno, entonces... Podríamos hablar un ratito. Platicar. ¿Y de qué quieres platicar? No sé. De ti, por ejemplo. Si te invito a salir, no sé si aceptarías. ¿Salir tú y yo? ¿Y a dónde? ¿A algún lugar que te guste ir? ¿Hacer a algún lugar? ¿Y si no nos ve? No sé, ¿y si se entera?
No creo. Además, ella casi no sale. Mañoso eres, ¿no? Pero me caes bien. Te le dije que fuera puntual, pero... A la gran... Ya es muy tarde y a mí no me gusta estar solita aquí en estas horas. Entonces, ¿aceptas salir conmigo? ¿Cuándo? El domingo. Yo no tengo nada que hacer. Nos vamos. Ya me aburrí. Creo que mejor lo voy a llamar. ¿A qué horas? Yo digo que a eso de las... ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde estás? Aquí trabajando aún, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Dijimos a las 7 en punto. Ah, sí. Ya te iba a llamar que me atrasé un poquito. Y que iba a atrasarme 15 minutos más. Te oigo nervioso. Yo creo que estás con ella. Decime quién está contigo. No, no estoy con Dani. Te juro que estoy trabajando solo. ¿Solito tú estás ahí trabajando? Bueno, están los operarios también. Yo decía que... Pues a mí me contaron que están felices platicando con esa ofrecida. Y ayer también te vieron con ella. Ni modo. Como yo no te miro, además vi a tu amigo Raúl pasar hace ratos. Pero yo te expliqué todo. Te dije que no hay nada entre ella y yo, y solo hablamos del trabajo. Y Raúl... Raúl salió temprano, le dolía el estómago. No seas así, Jorge. Le voy a preguntar a Raúl. Además, me contaron que el sábado se quedaron solos y salieron juntos. Ayer no te mencioné nada porque yo no creía, pero veo que es cierto. No es justo lo que me haces. Y yo que te esperaba con razón, ¿no querés que llegue a pedir trabajo allá? No, no es así. Lo del sábado, tenía que revisar una entrega, y ella también. Y al salir, yo me fui para mi casa y a ni un lado más. No te creo, pero ¿sabes qué? Creo que ella está ahí contigo ahora. No seas así, Ángela. No seas mal pensado. Ya sabía que eso ibas a decir. ¿Sabes qué? Mejor dejémoslo ahí y ya no me busques. Adiós. Pero Ángela. Ángela, oíme pues. ¿Aló? ¿Aló? Adiós. A esa hora nos miramos entonces. Creí que ya no te encontraba. Ángela. Ángela, discúlpame. Sé que vine algo tarde, pero ya estoy aquí. Ángela. Ángela. Ángela, no seas así. Ángela. ¿A dónde vas? Ángela. 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 Ángela, ¿qué tienes? Ángela. Ángela. Dios mío. Ángela. Ángela. ¿Qué es eso? Thank you.
viene el chucha, viene el chucho, chulenta, fuego, chulenta, fuego, chulenta, fuego. ¡Ay! Viene el chucho, viene el chucho. ¡Ay! ¿Qué necesidad tenemos de estar así? ¡Por baboso estamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Me toca otra vez! ¡Me toca otra vez, hombre! Si yo puse todos los centavos, vos... ¡Vos nada pusiste! Puro cuenta, nada más, watch. No me hables en ruso, no te entiendo nada. Dios mío, otra vez. No, no, no me hagas daño. No, vete. Dios, vete. Dios, ¿qué es eso? Santo, Dios, santo fuerte. ¡Bordé la medalla! ¡Bordé la medalla! ¡Bordelo! Santo Dios, santo fuerte. Santo Dios, santo fuerte. Yo te dije que no saliera ya tarde en la calle. Ustedes no hacen caso, hombre. Mira cómo venís temblando. ¿Pero qué viste? Dios mío, Jorge, mira. Ustedes no entienden, hombre, ¿qué pasó? ¿Cómo venís, Jorge? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Por qué venís temblando? Jorge, Jorge, levantate, Jorge, contame, ¿qué viste? Jorge, yo siempre te he dicho.
¡Entra! ¿Qué pasó, Jorge? ¡Jorge! ¡Háblame, hombre! ¿Qué pasó, vos? ¿Qué te pasó? ¿Qué viste? Yo te dije que no salieras. ¿Qué te pasó? ¿Por qué venís temblando? ¡María! ¡Un doctor! ¡Jorge está malo! Muchacho, ¿estás bien? ¿Bien de qué? De lo que pasó aquella noche en aquel lugar, cuando la mujer de blanco te andaba siguiendo, la ciguanaba. Usted estaba ahí. ¿Y qué hace aquí? Aquí recogiendo la basura, pero tengo una duda. ¿No sabes qué le pasó a mi compañero que estaba contigo esa noche? Ah, él. Que recuerde. Él me dijo que sacara la medalla. La mordí. Él dijo unas cosas y desapareció. Luego yo salí corriendo y él se quedó ahí. ¿Pero mordiste la medalla? Sí. Qué bueno. Qué bueno. Ojalá que nadie la haya recogido. La medalla yo la tengo. Muchacho, ¿por qué hiciste eso? No tenías por qué recogerlo. ¿La tienes en tu casa? Sí, ¿por qué? ¿No te ha pasado nada raro? Pues en la noche escucho voces, escucho como que alguien se ríe, escucho pasos en mi cuarto. Thank you.
Es por la medalla. Cuando la mordiste, la capturaste. Tienes que liberarla. Porque si no lo haces, te vas a volver loco. O algo malo te va a pasar. ¿Me va a ganar, dice usted? ¿Qué ganar ni qué nada? Lo que ella quiere es ser libre. ¿Quiere salir? Para ir a buscar al hombre que lo traicionó. ¿Hombre? ¿Qué hombre? ¿Y cómo le tengo que hacer para sacarla de mi casa? Conozco dónde vive el amigo. Él sabe mucho cómo poder sacarla de ese lugar. ¿Y cómo la encuentro? Yo no sé dónde vive. ¿Usted sabe dónde vive él? Sí, yo sé dónde vive, pero vive lejos. Aquí es, mira, ya llegamos. Vete, María, pata de gallina. Vete, María, pata de gallina. ¡Chato! Con permiso, Chato. ¡Ay, sí, ahí está, Chato! Ahí está, será. Pero si no contestas. Si no contestas, yo tuve que abrir la puerta. Yo pensé que estabas muerto. Muerto me vas a encontrar aquí, pero por susto.
Ajá, están molestando, hombre. ¡Ay, avisas! ¡Ay, tocas la puerta! Va, pues, disculpa que te asusté. Enojado el tipo, pues. ¿Y quién es él? Él es... Soy Jorge, disculpe la molestia. ¿Te acordás de él, verdad? A acordarme de no te acordás de aquel día, aquella noche, hace tres noches cuando estábamos. Ya me recordé. No hace falta que me lo digas. ¿Y qué? ¿Quieren verla de nuevo? Él tiene la medalla. ¿Cómo que tiene la medalla? Es que él no sabía y se quedó con la medalla. ¿Y te quedaste con la medalla? Es que era un regalo de mi novia y... Nada de qué ir. Tienes que deshacerte de esa medalla, pero ya. ¿La traes ahí? Sí, aquí está. Así es. Paciencia, María, pata de gallina. María. ¡Shh! No digas solo el nombre. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? No lo digas y ya, solo hace caso. Hay que respetarla. Después de haber mordido la medalla, tenías que haber dejado tirado ahí. No tenías que haberlo llevado a tu casa. Esa medalla está maldecida. Te va a seguir. Esa cosa te va a seguir donde vayas. Si no te podés deshacer de la medalla, te jodiste. Tienes que ver cómo te vas a deshacer de esa medalla. ¿Y qué tengo que hacer? Enfrentarla y no tener miedo de ella. ¿Y no habrá otra solución? No, ella sabe dónde. Y lo buscará hasta volverlo loco. Y cuando muera de puro susto, ella se dará cuenta que no es la persona que busca. Y seguirá su búsqueda otra vez. Mientras tanto, quién sabe dónde irá su alma. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ir al lugar donde apareció a medianoche y ahí mismo tirar esa medalla. Tirar sal. Y si ella aparece, hablarle ahí mismo. Y decirle adiós, María, pata de gallina. Y que vos le sos fiel a tu novia y que no sos el que busca. Entonces ella vagará por un montón de lados buscando a otros hombres infieles. No importa si es de día o es de noche, pero si le tenés miedo, ahí sí ya te jodiste. Entonces ella me va a ganar, dice usted. ¿Qué ganar ni qué nada? Te vencerá tu propio miedo. Luego de que te venza el miedo, te va a dar un ataque. Ahí sí te jodiste de nuevo otra vez. ¿Y si no aparece? Y si no aparece, tenés suerte entonces. Igual, decirle que vos no sos a quien busca. ¿Y vos, chato, vas a ir con nosotros? No, eso lo tiene que hacer una persona que no tenga miedo. Yo sí soy muy miedoso para esa cosa. No va a ser que sienta mi miedo y se va a quedar conmigo. A mí sí me jodí. Quien se va a volver loco soy yo. No, yo sí no voy. Pero ese día que usted estaba ahí, usted no sintió miedo y me ayudó. ¿Cómo que no tuve miedo? Claro que tuve miedo, pues. Si estaba muriéndome de miedo. Yo quería salir corriendo. Lo que pasa es que una espina fue la que se trabó en mi pantalón y ya no pude salir corriendo. Y no me quedó más que decirte que mordieras la medalla, tomando en cuenta que yo vi que tenías ahí la medalla. Pero miedo sí tengo. Es más, ahora la medalla ya no sirve. La medalla ya se quedó. Ahora tenés que ir solo, tenés que enfrentar a esa cosa solo, tenés que tener mucho valor
Y no tengas mucho miedo porque, como te digo, si tenés miedo te va a ganar. Ahora tenés que ir solo. Bueno, también te podría acompañar a alguien. Alguien que sea huevudo. Y ya sé quién es ese huevudo que te va a acompañar. Más o menos al miedoso. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí. Ayer fui con mi padre y me dijo que rezara con fe, que cuando tire la sal, le eche el agua también. Y que también en mi casa haga lo mismo, que rece con mucha fe, le eche sal y le eche el agua. Primero la medalla y después la sal. A ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. La sal. Terminemos, luego hace el conjuro. Tranquilo, ánimo. Tranquilo. Tranquilicémonos. Tranquilo, no. Haz el conjuro, muchacho. Adiós, María, patas de gallina. Yo tengo novia y le soy fiel. No soy a quien buscas. ¿Qué es eso? No sé. Yo creo que ya se fue. Mejor vámonos. Tengo que echar el agua. El agua bendita. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz el bien en esta tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Tal vos, ¿cómo estás? Ahí, calidad. ¿Qué te habías hecho vos? Ya no te había visto yo. Sí, fíjate que a mí unas cosas raras me han pasado. Ah, sí. ¿Ya no te había visto yo? Hablemos y te cuento. Fíjate que hace unos días, por esperar a la patoja, allá por la bajada de Don Tono, me pasó algo. Fíjate que... Llegué a la fiesta del sábado, pero ni siquiera me interesaba, sobre todo. ¿Cómo le gusta molestar? Sí, eso, me di cuenta. ¿Cómo les gusta molestar? Decirle que ya tienes novio. Ah, sí, eso, sí. Nadie me lo había dicho, pero gracias por decírmelo. Ya sé que tengo que decir la próxima vez cuando me lo vayan a decir. Sí, es correcto. No sé tú, pero... Sí, dime. Siento algo muy raro en este lugar. ¿En serio? ¿Cómo qué? No sé, no te sabría explicar. Pero... tranquila, es un bonito lugar. Hay muy buen paisaje, no hay nadie. Y nadie nos molesta, está muy bonito. ¿Y si esté mejor? ¿Y si... no sé, mejor nos vamos a otro lugar?
Ah, no, no tengas miedo. Yo te voy a cuidar. Vamos. Quiero decirte una cosa. Es que me gustas mucho, en serio. Me gustas bastante. Sí. Mejor nos vamos a otro lugar. Solo un ratito. Solo necesito quererte. Mira, es una medallita. Cierto, una medalla. Qué bonita está. Aparte es de oro y está muy bonita. Mira, Abby. Abby, ¿dónde estás? Ah, mira, qué medalla más bonita. Es de oro. Mira, Abby, la medallita. Abby. Manchalo de atrás. Ahí estamos. Todo eso fue grabado. Corte. Thank you.
Cámara. Acción, todavía no. ¡Vos no sos cámara! ¡Vos sos acción! Si yo puse todos los retazos, hombre, vos nada pusiste. ¡Pura bochacna! Enfrentarla y no tener. No habías dicho que sí.